Nos hallamos en la época del Imperio Romano, cuando Roma estaba en pañales y Sofía Loren... ¡ay! No estaba en bikini. Según la leyenda, Roma se llamó así en memoria de su fundador, Rómulo, quien con su hermano Remo fue amamantado por una loba. Era de esperarse. Ya desde entonces había subido el precio de la leche. Ahí me guardan un buchecito para hacerme un formaggio a la caciocavallo. Roma, dueña y señora del Mediterráneo después de derrotar a los bárbaros, era en aquel entonces el caput mundi, la cabeza del mundo latino. Se iniciaba la civilización y florecía la cultura. ¿Vivere cosa prende? Ajijo, ¿cómo dice, bambina? ¿Cosa bevi? Ah, comprendo, capisco. ¿Que de qué me receta mi bebidocha? Pues me echaré un espumante y término medio, ¿qué le parece? Per mangiare, signore. Ravioli, frito misto, carciofi arrostiti o spaghetti al triple burro. Oiga, no. ¿Dijo usted burro? No, fíjese que ya se me quitó el apetito. No tengo tiempo de mangiare. Ay, pero eso me recuerda que ahorita empieza la carrera de carros romanos en la Vía Apia. ¡Órale, platero! ¡Cúchile, cúchile! ¡Presto! ¡Multo agitato! ¡Andante con moto! ¡En crescendo! ¡Crescendo! ¡Pícale, platero! ¡Crescendo! ¡Ya son nuestros! ¡Ya son nuestros! ¡Cúchile, cúchile, cúchile! ¡Ábrale que ahí les va su Ben Hur! Ese César, como que yo lo conozco. Oh, yo soy Agripina, descendiente de la gripa. ¿La Agripina descendiente de la gripa? Pero si no le duele nada. Ahora, si le duele, pues nomás se toma una aspirina y se le quita a doña Agripina. Y el emperador es el mío hijo, Nerón. ¿Nerón? Oiga, no la muele. ¿Por qué le puso nombre de perro? He admirato il tuo valore e la tua destrezza. E te facere l'onore de che ingreses alla mia legione de centuriones. ¿Yo de centurión? Oiga, este pues ni lo uso. ¿No ve que por eso ando con los pantalones caídos? Niente. Tu perfetto gladiatore. ¿Yo de gladiador? Pues se agradece, don César, pero yo estoy en contra de la violencia. ¿Qué dice? ¿No gustaste la guerra? Ni lo permita Dios. ¿Dijiste Dios? Dije. Entonces, tú, cristiano. Y a mucha honra. Y devoto de la Virgencita de Guadalupe. ¡Súbito! ¡Al Coliseo! ¡Al diablo presto! Aquí cabían 87.000 espectadores y una leyenda advertía. Mientras subsista el Coliseo, subsistirá Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Y cuando caiga Roma, caerá también el mundo. ¿Qué juega el Internacional de Milán contra las Chivas de Guadalajara? ¿O qué? ¿Chivas? Leones feroces. Oiga, ¿va a haber baile de pachas? Achijo, leoncitos a mí. Mira, así no me llevo. Si tú eres León, yo soy Rotario. Y aunque no somos del mismo club, los dos luchamos por la fraternidad universal, que es la única lucha por la que debemos luchar. ¿Ah, comprendiste? Entonces, quita tu garrita de mis garritas
porque no es el momento en que el león crea que todos son de su condición. ¡No! ¡Esto no es posible! ¡En vendetta! ¡Io incendiare Roma! ¡Niente! ¡Niente! ¿Pero cómo que se va a chamuscar si es la ciudad eterna, joven? Ahora la salvo, aunque me llegue la lumbre a los aparejos. Y cárguenle al calor que les va su chorro de agua.